Una vez más, el Congreso Mexicano del Petróleo ratificó su importancia dentro de la industria petrolera al ser el foro de intercambio científico-técnico de exploración y producción en donde congresistas, expertos, técnicos, científicos, ingenieros, altos funcionarios de la Secretaría de Energía, así como de Petróleos Mexicanos, se dieron cita este año teniendo como sede el puerto de Acapulco, Guerrero. En 4 días de jornada, el CMP 2014 ofreció sesiones orales, conferencias técnicas, 60 sesiones y póster, y sesiones plenarias a cargo del maestro Emilio Lozoya Austin, Gustavo Hernández, director de Pemex Exploración y Producción, y el doctor Vinicio Zuro, director actual del Instituto Mexicano del Petróleo, en donde el futuro y la realidad de Petróleos Mexicanos, ahora que en el Senado se debaten las leyes secundarias en materia energética, está en juego. Como en cada edición del CMP, este reunió en su piso de exhibición al portafolio de empresas que mantiene una relación directa con Petróleos Mexicanos, así como aquellas que buscan ser proveedoras para la paraestatal en el mediano plazo. De este modo, firmas como Schlumberger, Grupo R, Geokinetics, Tenaris Tamsa, Halliburton, Emerson, Grupo Diabas, Petrofac, Comesa, Grupo Protexa, Walworth, Gracida, entre muchas más, presentaron su cartera de equipos y servicios para esta industria. Para Oil & Gas Magazine, Daniela Lorenzo.